César, ¿me estás grabando? Sí, espérame, es que estoy configurando aquí. ¿Así? No te muevas. ¿Así? Espérame un ratito. Ulises, ¿la tienes? Simón, que sí. ¿Sí? ¿Cómo se escucha? Fuerte y claro. Muy bien. Axel. Oye, no sé, güey, se me hace que estaría bien que casi yo caracterizáramos a la chava del fantasma de la niña, ¿no? No me convence, güey. Mira, no me gusta estar usando muchos actores, entonces eso no nos conviene ni a nosotros ni al programa porque es dejar muchos cabos sueltos y ya saben lo que pasa, que no pasa una vez. Entonces, así está el plan y así lo vamos a hacer. Entonces, ya, no se mueve más. Fíjate que últimamente estaba checando los videos y necesitamos levantar un poquito más, y más que nada creatividad. Michelle. Mande. Como el otro día estaba pensando, posiblemente hacer una reunión entre todo el equipo para empezar a sacar nuevas ideas. Porque creo que es lo que necesitamos, sacar nuevas ideas para el programa, porque ya saben que es uno cada semana. Mira, ahora que tocas el tema, mira. Conseguí un lugar a donde ir. Es una leyenda, según esto, de un lugar, ¿no? Es el caso de la niña cuchillada. Ándale, ese mero. Es neta. Ese, ajá. Está bien chévere entonces, ese caso. Entonces, me gustaría que ustedes dos me ayudaran con las entrevistas a la gente del pueblo. Ya que la gente es muy supersticiosa y todo ese rollo. Entonces, me gustaría que ustedes me ayudaran con las preguntas, pero buenas preguntas. De hecho, suena muy buena idea, ¿verdad? Sí, mira. Hay que meterle ganas en este programa para que salga bien, para levantar las visitas. Oye, pero sí sabes que la casa de la niña cuchillada no está en el pueblo, ¿verdad? Está fuera, no está aquí. No, la verdad no he checado. Ya mañana lo vemos. Eso es lo de menos. Yo ya para mañana les arreglo todo. Nada más me gustaría que ustedes se prepararan con las preguntas. Estoy con ustedes. Claro, ¿sí? Cuente con nosotros. Vale. Mira. No, mira, yo tengo unas cositas que hacer. Michelle, te encargo mucho de eso. Nada más. Igual tú. Por fin, pues entonces ya voy. Nos vemos, Michelle. Hasta mañana. ¿Ya te vas a quedar? Ajá. Uh-huh. Para desenmarañar el misterio de la niña cuchillada. Próximamente el que va al frente del programa es el más cobarde. Claro. Uy. Mira, Andrés, tú no te atreverías. Vamos en busca de la niña cuchillada. Otra vez. Vamos en busca de la niña cuchillada. Muy bien. Ahí habló el cerito. El misterio de la niña cuchillada. Oigan. Michelle y Ena, por favor, ya dejen de estar chingando las dos, ¿eh? No empiecen a pelear. Antes de llegar, les voy a advertir que es muy importante que se más tú, güey. Controla. Tú también. ¿Sabes que si no me dice nada, no me meto con ella? Qué madurez. Eso no va a Eso es lo más maduro que he visto en mi vida, créeme. Mono, ¿lo grabaste? Sí, claro. ¡André! ¿Trajiste para las kiwas? A huevo. ¿Qué más se puede hacer en este pueblo? La neta, yo sí me siento mal por el espíritu de la niña cuchillada, oiga. Ay. Es en serio, Michelle. Es en serio que crees en todas esas historias de hadas, mira, Michelle, duendes. Mira. Es neta. No puedo creerlo. Mira. No puede ser. Si a la gente le das mierda, es fascinado de la vida, güey. Este es un programa para gente ociosa y gente supersticiosa. O sea, me extraña que ya con experiencia, según tú, todavía creas en todas estas cosas. Pues obviamente voy a creer. O sea, ¿nos has dado cuenta que todo esto es un show? ¡Es un show! ¡Esto es dinero! A ver, show, dinero. ¿Fueron por los víveres? ¡Claro! Bueno, no nos teníamos que quedar sin comer, obviamente tenemos pues sí, que claro, vivimos claro, que ir por él. Claro, hay André y la rara André, que no comen. Dile que compraste esa parte de un 24 de caguama. Con eso nos mantenemos, ¿qué no? Sí. Por todos prendan, por favor, su recordes de voz, por favor. Todos encendidos, por favor. Encoren de voz. Ya. ¿Listos? André, yes. ¿Listo? Lela, Kat. Lista. Ya
prendiste la grabadora, ¿no? Permíteme. Listo. García, muy importante, ¿no? Que estés al pendiente. Vamos a salir en el canal 7 y también te voy a encargar mucho, mucho, por favor, que estés al pendiente de la radio, ya que pues di un rondín y evidentemente, como yo pensaba, no va a haber señal, entonces es muy importante, ¿no? A la 1 de la mañana te espero. ¿Dices? Sale. Estamos listos. Mucho cuidado, entonces, ¿eh? Nos vemos aquí. Sí, García. Sale, güey. Nos vemos, con cuidado. Por supuesto que toda la gente de la comunidad conoce la historia de la niña cuchillada. Es una leyenda de una tragedia que le sucedió a una de las familias más acomodadas de la comunidad, de las más queridas. Era una joven pareja y su niña. Pero no solo la niña fue asesinada esa noche. Un día, y eso no lo pudimos establecer, el papá despertó y de manera muy cruel asesinó a su esposa a cuchilladas. La niña pudo esconderse y entonces, pues desgraciadamente, en algún momento el papá la encontró y también la cuchilló. Y después el papá salió y se colgó del árbol que está enfrente de la casa. Amigos, ¿cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Raúl. Raúl es su nombre, ¿verdad? Sí, señor. Así mero, para servirle. Ok, Raúl, ¿Qué nos podrías platicar tú sobre la leyenda de la niña cuchillada? ¿Qué es lo que sabes tú a base de esta leyenda? Pues, tanto como contársela, no va, porque le diría lo mismo que ya le han contado. Lo que sí le puedo platicar es una experiencia que me ocurrió una vez que regresaba de los corrales, de dejar unos chivos. Me vine por el lado del panteón, justamente por enfrente de la casa donde dicen que vivía la niña esta. Ya estaba oscuro, serían como las 8 o 9 de la noche. Cuando me iba acercando, alcancé a mirar un bulto como que se movía. Ya cuando estuve cerca, la vi clarito. Ahí estaba, paradita en la escalera, la niña cuchillada. Hombre, se me pusieron los pelos de punta cuando la miré toda llena de sangre. No, me salí corriendo asustado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Dígame, ¿cuál es su nombre? Francisco. Y dígame, señor Francisco, ¿qué sabe usted sobre la leyenda de la niña cuchillada? Pues dicen que se aparece una niña allá en la casa grande. Pásele, si gusta, pásele. No, no hay problema. Pásale, pásale. ¿Pero va a salir en la foto o no? No, no, no. No, pásale, pásale. Pero aquí en el pueblo la gente está tan aterrorizada que ya ni siquiera va por aquellos rumbos. Pero antes de que tumbaran la escuela vieja, forzosamente tenías que pasar por ahí. No había de otra. Yo soy maestro de primaria y duré como 10 años pasando de lunes a viernes por esa casa y nunca vi ni se me apareció nadie. Dígame, ¿qué sabe usted sobre la leyenda? ¿Qué le han contado? ¿Qué ha visto? Bueno, yo no la he visto, pero lo que sí sé es que el papá de la niña esa que dicen que se aparece era un hombre bastante excéntrico. La gente no lo cuenta mucho en el pueblo por miedo, pero era un mafioso. Vivía lleno de lujos. En otra ocasión también la miré, pero no en la casa. La miré en el guardaganado del rancho del corral vecino. Otro día andaba con mi compadre y sus chamacos, y también la vimos. ¿Quién sabe a qué se deberá, que a veces sale y a veces no? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿qué sabe usted sobre la leyenda de la niña cuchillada, la leyenda de este pueblo?
Pues que son mentiras, son puras supersticiones. La gente de pueblo se cree todo. Creen en brujas, duendes, fantasmas. Lo que yo creo es que hay que estudiar más. Fue ahí donde la escuché. Era un grito desgarrador. Ahí estaba la niña. Sí, yo la vi ahí, estaba llorando la niña, a un ladito del árbol. Cuando algo no se puede explicar de forma científica, entra al terreno de lo no científico. ¿Pero qué te puedes esperar de gente que no terminó ni la primaria, que se la pasan viendo novelas todo el día, que creen en milagros? Obvio que si alguien en la noche vio una lechuza y se asustó, va a decir que vio una bruja o a un nahual o al mismísimo chupacabras. O sea, te repito, era bastante excéntrico. Imagínate, en su rancho también encontraron animales exóticos, leones, jaguares, hasta una anaconda, creo. Dicen que también sale un vampiro. A ese no lo he visto, pero dicen que sí sale. Pero también hay quien dicen que allá dentro de esa casa hacen rituales diabólicos y satánicos. En un descuido, peligro, te secuestran y hasta te destripan en uno de esos rituales. La gente dice que enloqueció y que asesinó a su esposa y a su hija, pero en realidad fue la mafia quien lo hizo. Ellos lo obligaron a ser testigo de cómo asesinaban a su esposa y cómo acuchillaban a su pequeña hija para después a él irlo a colgar de un árbol. Ahí hay algo demoníaco. Porque esos no son fantasmas, son demonios, son entes demoníacos. Si nos separamos, ¿no? Sí, hombre. Hay que separarnos en grupo, ¿qué les parece? Bueno, muy bien. César, ¿me sigue, por favor? Con cuidado. Sí, patrón. Tú vas conmigo. Nosotros nos vamos por este lado. ¿Qué les parece? Y tú también. Ok. Tal vez unas frías. Unas frías, sí. Muy bien. Chile, Michelle. Hola, Michelle. ¿Te corrieron de allá? No. ¿Te viniste o qué? No viví con ella. Es que me molesta mucho, mucho que me diga cosas. Pues sí, pero o sea, uno pues, ya es un adulto, o sea... No sé. No puede ser, no me cabe en la cabeza como... Ay, no, mejor ya me digo nada. Cada rato se me pasa tirando. No te agüites, Michelle, échale ganas. Ya sé, mira, la gente... Qué tenso, mono, ¿cómo lo ves? ¿Cómo miras este lugar, ¿no? Maquiavélico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, aquí mire, somos de un programa de televisión, entonces estamos investigando un caso, bueno, una leyenda ya muy conocida del pueblo, que es la leyenda de la niña cuchillada. No sé si usted pueda decirnos algo al respecto o conoce algo al respecto. Pues, de eso. Sí, conozco mucho. Lo que pasa es que, pues, conozco desde la leyenda de la casa grande, lo que hay a su alrededor, pero pues todo eso... No me gusta hablar de eso porque pues son cosas que no, pues para mí no se deben de mencionar realmente. Ok, ya que mencionó la casa grande, ¿usted cree que podría decirnos usted cómo podemos llegar nosotros a la ¿Sí? casa grande? Sí. Sí, pues mire, aquí, por aquí se va y al topar con el panteón, ¿ah? Aquí usted puede caminar unos 15 metros a mano derecha. Y ahí están unos carrizos, y en el medio de los carrizos está un camino. Ese camino lo agarran y siguen hasta el final. Entonces, al salir de los carrizos, van a ver la casa, ahí donde pues la niña sufrió. No me gustaría ahondar más en el tema. Ok, lo único que sí le voy a recomendar, que los vivos no los molesten, los muertos tampoco los molesten, porque pues hay cosas que van más no moverlas, Pues muchísimas gracias, señor, y vamos a ver qué es lo que esconde la casa. Gracias, ¿eh? Entonces, cuidado, ¿eh? Gracias, vaya, señor, bien. Vamos a tomar en cuenta su consejo. No, gracias. Mira, simplemente llegamos al grupo. Uy, qué felicidad. Ah,
Cuando están así abrazadas hasta parecen código binario. Hijo de tu hijo. No, ese fue un chiste demasiado fino. Tan malo. Ya hablamos del pantimero. No hallamos el camino del... No, mira, de hecho nos dijeron que nos íbamos a ir por aquí derecho, nos vamos a topar con unos carrizos y pasando esos carrizos, ahí va a estar la casa grande. Entonces, vámonos, vamos a empezar. ¿De regreso? 5, 4, 3. 2. Espérame. Listo. Así es, amigos de The Fear Files. Nos encontramos nada más ni nada menos que en el cementerio del pueblo. Córtale. ¿Se escucha bien cementerio o panteón, güey? Cementerio está mejor, güey. Cementerio, entonces. 5, 4, 3, 2. Así es, amigos. Nos encontramos en el cementerio del pueblo, muy cerca de la casa grande, o más bien, la casa de la leyenda de la niña cuchillada. ¿Qué pasó? El cielo está bien feo, está rojo. ¿Y qué tiene? Yo creo que, la neta, yo creo que nos quiere decir algo, algo malo va a pasar. Pues dile a la Axel, ellos tienen miedo. Te sube el sueldo. Está muy feo. Hay que tranquilizarlo, nada más. Ya estamos aquí. Tú estás aquí por algo. Sí, porque tú eres la que tiene los poderes, porque tú eres la que se puede contactar con los muertos. Entonces, si no nos va a pasar nada. Por favor, ahora tienen que dar apoyo. ¿Quién tiene miedo? Ya, Michelle acaba de decir algo. El cielo está rojo y Michelle, por favor, dinos a todos. Algo malo va a pasar. Tengan mucho cuidado, por favor, algo malo va a pasar. Tal vez es porque pisamos las tumbas. Se nos va a aparecer un muerto. Es que pisamos las tumbas. Eso es. Bueno. Bueno. En efecto. Hacemos rondines todos los días y a toda hora. No solo aquí en el pueblo, también en las orillas y en despoblado, ya que también hay familias que viven en esos lugares y es nuestro deber proteger y servir a todos los que habitan este pueblo. Ustedes no saben las dificultades con las que enfrentamos nuestro trabajo. Solamente tenemos 3 patrullas y 8 policías, y no es suficiente. La Casa Grande, como se le conoce, está ubicada en lo último del pueblo, más allá del panteón. Es un lugar enorme. Hace muchos años fue un hotel. Pero bueno, el año pasado, por ejemplo, tuvimos un reporte de una persona que murió dentro de del predio. La causa de su muerte fue sobredosis. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque es un pueblo pequeño, no por eso no pasan cosas. La producción del programa nunca solicitó el apoyo de seguridad pública. Con mucho gusto les hubiéramos enviado una de nuestras 3 patrullas con un par de oficiales que los cuidaran. Pero ellos nunca se reportaron. Supimos por la gente del pueblo que andaban los de un programa de televisión entrevistando gente. Pero repito, ellos nunca solicitaron apoyo de seguridad pública. Ay, no puede ser, güey. ¿Por qué no te vas y chingas a tu madre, güey? Ya me traes harta. ¿Por qué no te vas tú? Cuidado, porque parece estar muy viejo. ¿Ustedes creen que tenga algún valor? La chatarra, sí. Bravo, mono. Debe ser el árbol de los padres. Ay, no. Se supone que este es, ¿no? Niño, ñañaras. No manches, güey. Estás ¿Saben, güey? ¿Tú piensas por qué algo más? Ya ponemos la cámara.
Sí, acá de este lado, mamá. Súbete. Por acá. ¿Por dónde vas? Estás haciendo... Ay. Sí, acá. Ahí medio peligroso. Hay una cámara. ¿Para qué? A luz de hablar, para que cara del árbol. Yo sí se ve bien todo aquí. Sí. Hay que poner una. Hay que poner una. Ahorita me voy a traer la otra, las infrarrojas. Voy a bajar. Sea, ahorita vamos a entrar y me gustaría que todo quedara grabado. Vamos a sacar los misterios según de esta casa. Mira, vamos a parar. Pero pues... ¿No supiste nada? No. Pues ni siquiera he entrado. Por fuera, cerca del árbol. No quiero tocarlo. No. Nada. Está grabando. Ya. Así es, amigos. Nos encontramos en la casa grande, o más bien, la casa donde circula una leyenda muy conocida aquí en el pueblo. La leyenda de la niña cuchillada. En 1989, todo era bonanza en la casa de la familia Villalba. Una joven familia feliz con una hermosa hija. Una noche, el padre desquiciado atacó ferozmente a su familia, dando muerte a su esposa y acuchillando a su pequeña hija, para al final darse muerte en las ramas de este árbol. Así es, amigos de Tupi Files, muchas personas saben dónde está la casa grande, pero muy pocas se atreven a entrar. Esta noche, lo haremos nosotros. Acompáñanos. A ver, déjame tomarte una foto. Que me vea acá. Así, jugando la mamalón. Al papirrinqui, ¿no? Ya, pero mira, imagínate cuánto me costó subir en este carro. Pues imagínate, el problema. El problema sería bajarla. A ti te haría un paro. ¿Todo bien por acá con el grupo este? Bueno, ya está todo listo, ¿qué? Bueno, chicos, atención, por favor. Clac, 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 clac. Bueno, nos vamos a dividir de la siguiente forma. Michelle, ¿dónde está Michelle? Michelle, Ella, César y yo entraremos a la casa y veremos qué podemos grabar. Ulises, Mono, André y Cassandra se van a quedar aquí en la parte de afuera y van a poner cámaras estratégicamente. Mono, muy importante que coloques las cámaras donde supuestamente se aparece la niña, que viene siendo aquí el árbol y también la escalera, ¿no? Sí, ya fue la escalera. Muy bien, entonces posteriormente pasaremos a la bodega, ¿no? Y veremos si efectivamente hay algún tugurio que podamos grabar y nos sirva para el material. Y al final nos encontraremos a las 10 de la noche en la fogata, haremos una fogata para echarnos unas frías, ¿no? Sí, algo tranquilo, bien, algo tranquilo. Y pues para allá posiblemente irnos de aquí porque la verdad yo ya no me gusta, güey, no me gusta. Quédense pues, todos con cuidado. Todos con cuidado, vamos a ver qué es lo que pasa. Si se pierden, muchachos, lo siento. No va a haber indemnización. No lo vamos a andar buscando, ¿eh? Ay, Dios mío. Así que el que. Tan lindo tú. Así que el que bailó Berta, bailó toda la tanda. Mucho para este lugar. ¿Tienes miedo? Por supuesto que no. ¿Dónde me dejaron a Mono? Miedo me tiene. ¡Cuidado, Mono! ¡Atrás de ti! ¿Tienes miedo? ¡Corre! Sí, déjame mover por grabar algo. Bien, amigos, ya nos encontramos aquí adentro
de la casa grande, muy grande, por cierto. Entonces, vamos a hacer el recorrido cuarto por cuarto, a ver qué es lo que podemos observar, ¿ok? Mira, Ulises, tú te vas a ir a la cabañita que estaba en la entrada. ¿Te acuerdas que había una cabañita? Vas a ir y nos vas a hacer una fogata. Sí, sí sabes hacer fogatas, ¿verdad? Simón, güey. Ok. Vas a hacer la fogata y nosotros nos vamos a ir por una veredita que está por aquí. Y pues vamos a explorar y vamos a ver si ponemos unas cámaras trampa y a ver qué encontramos. ¿Qué estás haciendo? Poniéndome mi bandana. Pero es todo al revés. Sí, tú, André, me vas a ayudar. ¿Qué? Sí. ¿Con qué? Tú vas a agarrar una cámara y vas a grabar conmigo. ¿Y tú ya te puedes ir? ¡Simón! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo que está con ella? No voy a tocar nada. Es parte del equipo. Porque ya ven que muchas veces nos quieren la policía o algo así. No vayan a tocar nada. Obvio que no. Oh, bueno, tal vez. Pero solo un poco. Bueno, ¿Michelle siempre está bueno? Nada. Entonces, absolutamente nada. Bueno, no sé. Si ahorita te diste cuenta, güey. Hace rato yo le dije a César que aquí se me hacía muy raro porque, si te puedes dar cuenta, los cuartos tienen un baño. 22. Entonces esto no era una simple casa normal. Aquí hay algo más. Algo más y no son espíritus. Ahí está. ¿Ya lo prendiste? No, no se nota. Listo. ¿Sí le sabes mover, verdad? Sí, ya. Ok. Empecemos. ¿Crees que los demás vayan a venir a revisar este lado de la casa? No sé. No creo. Ellos se fueron por otro lado. ¿Valdrá la pena revisarlo? Nah. Pero eso sí, sáquense los 100 pies. Detector. ¿Lo tienes, Cassandra? Sí. ¿Ya? Perfecto. Por aquí era, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Hasta donde yo recuerdo era aquí derecho. Era seguir el camino derecho. No se ve nada, loco. Ustedes saben perfectamente que yo no soy una persona supersticiosa. Yo no creo en fantasmas, monstruos ni nada de eso. Pero yo estoy solo porque me pagan. Pero hoy personalmente siento que sí tengo miedo. Calmado, morro. Haz de cuenta que ahorita nomás ponemos las cámaras, ¿sí? Y a ver qué agarramos. Y nos vamos de voladito ahorita a la fogata. Y mono, ¿vas a querer que hagamos ruido o algo así para crear evidencia? ¿Qué fue eso, güey? Como un trueno o un choque. ¿Un choque, no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora háblale a la gel. Cuídame esto. Se escucha como campo electromagnético, no puedo escucharlo. A ver. ¿Qué fue eso? ¿Ese sí fue un balazo? Se escuchó por el panteón. ¿Segura? Ya vámonos, muchachos. Vamos de regreso a la casa grande. Se me hace que no. Vamos a ver. Lo último que le faltaba, no mames. Piojos en la cabeza. Ay, no. Cerebro debería ponerle ahí.
Tiene clamidia. Tiene clamidia. Ok, seguimos. Salgamos. César, ¿qué te parece si...? Vamos al equipo. Vamos, quedamos aquí y hacemos una toma como dentro, ¿sale? Bueno, amigos, estamos aquí en la casa. Nos pudimos apreciar muchas cosas. Asco, es importante que grabes todo. Todo. Mírame aquí en la puerta. No está bloqueada. Nada. Qué raro. Rosy y Ovidio. Rosy. No hay una de todas, mi amor. Tintas. ¿Qué es esto? Sí. Color. Güey. No sean ridículos. No pierdan el tiempo viendo pinturas, por favor. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. A buscar fantasmas. Sí, ven como que se va convirtiendo en más tétrico todo esto. Oh, mira aquí. Oh, no hay techo. No, qué asco. Mira, abre, abre. Esto. ¿Qué van a hacer? Tengan cuidado, no voy a salir algo ahí. Es un animal. No. Ay, no. Ay, Dios mío. Diversión. No, hombre. Creo que... Ya, encontramos la diversión. Que la llevaba bien, pastilla. Güey, mira. Oigan. ¿Tocaste esto? ¿Podemos...? ¿Qué es esto? Es una cruz con una... Un santito, güey. Un santito. Pero bueno, podemos observar que aquí... Oye. Bueno, no. Aquí... Le encantaba... Le encantaba. Sí, vamos. Ya me quiero ir, ya me harté de este lugar. Por favor. Vamos, para eso venimos. ¿Qué no acabas de escuchar? Sí, pero mira, bueno, sí se escuchó como balazo, pero no estamos seguros si es un balazo, ¿sí? No. Vamos a ver. ¿A qué vinimos entonces? ¿A qué vinimos? Venimos a buscar fenómenos paranormales. Y eso es lo que venimos a encontrar. Eso es lo que voy a encontrar. Mira, sé que tú eres el encargado de este grupo, güey. Sé que tú eres nuestro jefe y todo, pero esto está muy cabrón. La neta está muy cabrón. Estamos en terreno desconocido. No sabemos ni dónde estamos. Esto es muy peligroso. Todo bien, morro. No pasa nada. ¿Qué pasó? Pues no sé, ay, mosco. ¿Qué viste? Nada, pero me siento mosca. Puta madre, güey. Qué bonito lugar. Ya se me la cogió, la verdad. ¡Qué pinche! ¡Uy, pinche maniquí de mierda, güey! ¡No mames! ¿De dónde chingados andamos, cabrón? ¡Puta madre, güey! ¡Qué asco, cabrón!
Entre las revistas pornos y maniquís. ¿Qué? 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 ¿Por favor? ¿Qué? 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 Ay, no mames. ¿Qué? 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 ¡Uy, no! ¡Más! ¡Oh, está bien chévere! ¡Ay, no! ¡Más aún! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ya me tenía! ¿Por qué tienes que ser tan fresa? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ya, ey! ¿Por qué? ¡Ey, ya! Mira, lo primero que me dijiste, güey, hay que terminar de hacer esto. Espérame un poquito, pues eso. Hay que terminar de hacer esto, un buen plan, güey. Mira, por lo que más quieras, por lo que más quieras. Ya no te metas con Michelle, ya sabes cómo se pone. Y tú, Michelle, no le hagas caso. Me tiene harta, harta me tiene. Ya, ya, ya no la quiero ver. Ya, ya, ey, nena, por favor, si no te gusta, si no te gusta, a esta puerta te puedes devolver sola, porque obviamente te vas a ir sola y te puedes ir mucho a la chingada. ¿Ok? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer, no? Ok. ¿Podemos continuar? Bueno, vamos a comenzar a grabar. Bueno, pues aquí está la choza. Abandonada. Y solo para acabarla. Pero yo no creo en la de esto. ¿Qué era esto? ¿Qué fue eso? Simplemente estoy solo. Y no hay nadie aquí afuera que habrá golpeado esa puerta. A lo mejor fue uno de los chamacos. Bueno, mínimo voy a creer y creo que tenemos suficiente leña para tu fogata, mono. Eso lo vamos a ocupar. Ay, no, es un montón de sentimientos encontrados con tanta cosa. Vidas negras. Si te pones a pensar, qué feo. Igual, toda la gente que pasó por aquí. Oh, las escaleras, historias. Oigan, oye, Ángel, mira. Ay, no. No, ni crack que va a entrar ahí. Vamos. Mira. Vamos. Cuidado, Axel. Ay, no, no puede ser. Ay, no, no, con esta enfrente. Puta madre. Vayan con esto. Ay, no. Aquí vamos. Aquí vamos. Una vez más. Aquí voy a poner una. Hay que poner aquí una. Ocupamos que esté en la esquina, que abarque todo el lugar. Ahí está. No, de aquí, mira. Aquí en la esquina esta. Móntala aquí sobre algo, Axel. Déjala aquí, que la encuadre, agarre todo el...
toda la esquina. Yo digo que... ¿Así? Así. Yo digo que así, ¿no? Ten cuidado. Sí, ponle algo ahí para que no vaya a caer. ¿Estará bien? Sí. ¿Sí? Uh-huh. A ver. Listo. Ay, qué asco. Ay, ¿qué tiene esto? Cálmate, ya. Vámonos. Qué pedo, güey. ¿Qué pedo, güey? Qué pedo, güey. Qué pedo, güey. Qué pedo, güey. Qué pedo, güey. 5 minutos, córtale, César. Ok. ¿Cómo estás? Espera. ¿Estás bien? Ela, por favor. ¿Sí? No. ¿Qué siente? Eso es ridícula, güey, no mames. 5 minutos. Ya nos vamos a ir. Vámonos. Ela, vamos a respirar 5 minutos y nos vamos. ¿Tienes buenas tomas? ¿Buenas tomas? Sí, traigo buen material aquí. Ah, lo escuchan. Coyote. Ahí viene alguien. Cállate. Cállate. Yeah.
hijos de puta, güey. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Tenemos que ver qué es. Bueno, yo mejor no. Siento algo mal. Bueno, por favor. Siento algo muy mal. Igual no es nada, güey. No, antes de que digamos nada. ¡Corre, corre! ¡Güey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Grabaste eso? Ah, no sé. ¿Y Cassandra? ¡Oye, Cassandra! ¡Cassandra! Ay, ya se nos perdió esta pinche morra, güey. ¡Cassandra! ¡Chingado! ¿Qué tienes? Creo que algo me jaló la mochila. No mames. ¡Hijo de su pinche madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No mames, qué fue eso! Yo sé. No mames, ¿qué fue eso? No sé, güey. Ay, no sé. Lo grabaste, güey. No sé, déjame checo. Güey, no mames. No mames, acabo de escuchar el llanto de una niña. Ahí en la cabaña, güey. No mames, neta, se escucha. Tenemos que salir. No, ¿sabes qué? Mejor hay que regresarnos. No, estás pendejo, no podemos regresarnos ya. Tenemos que encontrar a Cassandra. Cassandra venía atrás de nosotros, güey, se nos perdió. Tenemos que buscarla, tenemos que buscar a Cassandra. A lo mejor ya se regresó, inclusive a lo mejor ya se regresó ella, güey. ¡Esto es tu culpa! ¡Tu culpa! Desde un principio te dijimos que nosotros no debíamos venir, que debíamos regresar. ¿Y qué hiciste? Te valió. Si ella está perdida en este momento es por tu culpa y es tu problema. Así que tú me vas a ayudar a buscarla. ¿Qué ver? ¿Cómo iba a saber yo que nos íbamos a encontrar con la pinche niña cuchillada, güey? ¡Ese no es mi problema! ¡Hueste! Pero por tu arrogancia ahora ella está perdida y lo que te encontró a ti la va a encontrar a ella. ¿Cómo iba a saber? ¿Vienes o qué? ¡Chingada madre! ¡Vamos, pues! ¡Cassandra! ¡Cassandra! ¡Cassandra!
¿para dónde habrá corrido, güey? Es que cuando salimos corriendo, cuando esa cosa nos asustó, yo juro que venía detrás de nosotros. Te digo, se había regresado, qué sé yo. Qué sé yo, a lo mejor sí se regresó, cabrón. No lo creo. A lo mejor está bien, o sea... Ojalá esté bien. ¿Se escucha? No, no me digas eso. Debe ser música del pueblo. Mira, sí, hay que buscar la salida y nos vamos y no sé. César, muy importante, ahorita nos devolvemos ahí donde se puso mal Michelle. Deberíamos instalar una cámara trampa ahí, ¿ok? De hecho, es buena idea, ahorita lo que la instalamos. Me canso de fastidiarla. Ay, no puede ser otra vez. Ya. ¿Qué fue eso? Te dije que no fuéramos. Güey, no, te dije que no quería estar aquí. Güey, vámonos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Vieron eso? Ay, no, güey, no manches. Toda la pinche mala vida también que hay, cabrón. Aparte de la pinche mierda que estamos inhalando y... De la... Ay, ya, por favor, ya vamos. Hace el baño ya. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué haces ahí? ¡Es García! ¡García está muerto! García no vino con nosotros. ¡García está ahí arriba en la camioneta! ¡Está muerto! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Yo lo acabo de mirar! ¿Qué es eso? Madre. Creo que era una cruz. Güey, esto está mal, esto está muy mal. Creo que es como que el espíritu del espectro ese nos está advirtiendo algo. Que paremos con esto. Tenemos que ir por García. Tenemos que ir por García. Mira, no
nos queda muy poco para llegar a la fogata. O sea, no estamos tan perdidos, ¿sí? Podemos ir a la fogata y a lo mejor ahí va a llegar García después, o sea, que ir más tarde, ¿qué no? No, no, no. Si ella vio a García, tenemos que ir por García. Es que yo lo miré, mono, yo lo miré, estaba muerto. ¿Dónde viste su camioneta? Allá arriba, en un camino. Es en un camino. Estaba lleno de sangre, estaba saliendo sangre por la nariz y por las... A lo mejor estás alterada nomás. ¡No, no estoy alterada! ¡Que estaba allá arriba! Bueno, o sea, no, lo acabo de mirar, güey, ¡no mames! No. Bueno, podemos ir a la fogata, a lo mejor ahí está. O podemos ir con García, pero a mí se me hace que son puras imaginaciones tuyas. García, por favor, vamos. Yo lo miro. Yo lo traigo. Arriba. Vamos por García. Tenemos que ir por García. Bueno, pues. Vamos. ¿Por dónde es? Por acá. Es un camino. Por acá. ¿Seguro? Que por aquí estaba. ¿Dónde está la puta cruz que estaba aquí, güey? No mames, güey. No. ¿Dónde está la pinche cruz? No, vete a la... Aquí estábamos parados nosotros cuando nos cayó la pinche cruz del cielo. Teníamos que ir a buscar a García. Teníamos que ir a buscarlo. Está bien. Vamos, ¿por dónde es? Por acá. Ah. ¡Lucía! ¡García! ¡García! ¿Qué pasó? No manches, güey, no manches. Acabo de escuchar a unos niños llorando allá afuera. ¿Neta? Ay, no mames, güey. Acabo de escuchar a unos niños llorando allá afuera. ¿Dónde? Por acá, güey, no manches. Ay, no. Aquí está García. Ahí estaba, te lo juro, aquí está. ¡García! ¡García! ¿No está bien? ¡Tenía sangre! ¡Estaba! ¡García! ¡Ay, no es sangre! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Dónde está García, güey? ¡Ahí estaba, güey! ¡Yo lo miré! ¡Yo! A lo mejor se fue la fogata, ¿no? A lo mejor se fue la fogata. Debe estar, estarse alucinando. Acabamos de ver. ¿Quién sabe qué espectro? Estamos todos alterados, pues. No. Hay algo que todavía no me cuadra aquí. García no tenía nada que estar haciendo aquí, güey. Él dijo que iba a pasar por nosotros hasta más tarde. Dijo que a la una iba a pasar por nosotros. A lo mejor ya está allá. ¿A qué hora? Digo. Dijo que a la una iba a pasar por nosotros. A ver, chécate la hora. No tengo reloj. Tampoco. ¡Te has de comunicar con los muchachos! ¡No sé! ¡Axel! Está muerto. Tal vez. Los ruidos que escuchamos ahorita fue la camioneta y el balazo que escuchamos. ¡García! ¡Puta madre! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la fogata. Sí, vamos a la fogata. Ya, ¿qué vamos a hacer aquí? Nunca aparecieron sus cuerpos. Nunca se supo
qué fue lo que en realidad ocurrió con ellos. Nos enteramos por un boletín de las desapariciones y fue sorprendente que sucediera en este pueblo. En su momento fue un verdadero problema. Nadie vio nada, nadie supo nada. Nosotros de la prensa fuimos los primeros en llegar. Y pues era un caso excepcional. No estoy de acuerdo con esas posibilidades de que los muchachos fueron eliminados por fantasmas, o que fueron abducidos por extraterrestres, o que están en otra dimensión, ¿no? Cuando yo vi los videos, yo tengo mis propias ideas al respecto. Era muy exagerada la violencia. Era terriblemente exagerado lo que allí se podía ver cuando uno los revisaba una y otra vez. ¿Cómo sería? ¿Cómo debió haber sido para la familia? En este país ocurren desapariciones todos los días y a toda hora. Y nunca nadie sabe nada. Yo creo que algún día aparecerán. ¿Cuándo? No lo sé. Tal vez todavía estén vivos. Todo esto son meras especulaciones. Y mientras no tengamos los cuerpos, no podemos asegurar que estén muertos. ¿Dicen ustedes que existen grabaciones de lo que en realidad ocurrió? Pues me gustaría verlas. Ahora, respecto a esto ya no tengo más comentarios. Suena como un carro. Pasa que viene para acá. ¡No, secundario! ¡Apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! ¡Mono, graba! ¡Mono, mono! ¡No, espera! ¡Voy a apagar las luces! ¡Apaga eso! ¡Mono, graba! ¡Ándale, cabrón! ¡Bájate! ¡Ándale, cabrón! ¡Perdóname, que soy por favor! ¡Tengo hijos! ¡Apaga, cabrón! ¡Mírale, cabrón! ¡Perdóname! ¡Al suelo! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Ándale, puto! ¿Quién anda ahí? Vaya por ellos, vaya por ellos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Corre, mono! ¡Párate, cabrón! ¡Sale por acá, vámonos! ¡Estás haciendo, maldito! ¡Se disparó la cajona, güey! ¡No mames, no mames! Yo sabía que no tenía que haber venido. Yo sabía que no... ¡Hijo, es! No hay un lugar para salir, maldita sea. ¡No, por favor, no me mates! ¡No, por favor, no! ¡No! ¡Cassandra! ¡No! ¡Quítese aquí, cabrón! ¡Jefe! Dos cabrones se metieron a la casa. Ya saben qué hacer, vayan por ellos. ¡Vente, güey! ¡Levanta la cabeza, cabrón! ¿Qué es eso? No, güey. Eso fue un balazo, güey. Fue un niño llorando. ¿Fue aquí? ¿Fue aquí? Se escucharon lejos. Ay, no. No tan lejos. A ver, habla a los muchachos. Ay, tal vez. ¡Ulises! ¡Ulises! ¿Me escuchas? Cambio. Ay, no, güey. Tal vez fue un cuento o recién se acuerdo. Eso debe ser Axel. Eso fue. ¡Ulises! ¡Ulises! ¡André! ¿Me escuchan? Oye, ¿y si vamos por ellos? No. Recogemos el material y posteriormente vamos por ellos. Seguramente fue otra cosa, güey. No te preocupes, güey. ¡Ulises! Oye, güey, pero pues son nuestros compañeros, güey. No manches. Mira, Ela. Aquí el que manda soy yo, ¿ok? Y si digo que no vamos, no vamos. ¿Está bien?
Entonces, ahora quiero que por favor, vayas para allá y hagas el puto papel que te toca. El de la pinche muerta, ¿ok? ¿Entendiste? ¿Entendiste? Entendí. Eso es lo que quiero que hagas. Bueno, entonces, vamos a hacer esto rápido, güey. Ok. Dame una espina esto. ¿Qué tal si ya a lo mejor no nos vieron, güey? Ojalá que no. No, ahorita se viene alguien. Ay, alguien viene. Quita sea. Güey, ya estuvo, güey. Está bien, pero. Párate, cabrón. ¿Qué quieren de nosotros? Párate, párate. No estamos haciendo para nada. Calmados, para acá, cabrón. No va a pasar nada. Yo también, cabrón. No, hazle caso, hazle caso. Calmado. No va a pasar nada. La mano es atrás. Manos a la cabeza, rápido. Rápido. Esta puta bien, no va a pasar nada. Sí, espérame esta. Jefe, aquí está este par de cabrones. ¡Al suelo! ¡Cabeza agachada! Les van a hacer unas preguntas. Contesten, cabrones. A ver tú, cabrón. El del medio. Levanta la cabeza. Somos de un programa de televisión. Somos del Canal 56. Venimos a grabar un programa. Me crees un idiota. ¿Para quién trabajas? ¡Levanta la vista! ¡Ya le dije lo que estamos haciendo! ¿Te crees muy machín? Ponle una chinga a este cabrón. ¡Órale, hijo de tu pinche madre! ¡Órale! ¡Órale, cabrón! ¡Pártale en su madre! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ahí está, putito! ¡Mierda! ¡Que te pregunten, contesta, cabrón! ¡Órale, hijo de puta! ¿Oíste? ¿Más? ¿Quieres más, cabrón? ¿Quieres más? ¡Te están hablando, cabrón! ¿Qué no oyes? ¡Te están hablando, mi viejo Andrés! Se le cayó esto al morro. Tú, el que te quedas muy macho, levántate, cabrón. Párate. ¡Es lo que te pares, cabrón! ¡Párate a la verga, órale! ¡Chingao, párate! Dime dónde están tus amigos. ¡Desembucha, cabrón! Les conviene hablar. No sean pendejos. Entiende, cabrón. ¡Cables, cabrón! ¡Cables! A ver, chivo, mande. Llévate la pinche gorra para que la entierres allá cerca de la pared. Llévate el cuerpo de este cabrón también. Bájate la pala y los costales de cal. ¡Órale, cabrón! ¡Simón, que caliente! ¡Ya cállate, pinche mariquita! Huevo, dale tu blandadito a este cabrón. ¡Órale, tú! ¡Órale, tú! ¡Habla, cabrón! ¡Órale! ¡Lo van a matar a la chingada! ¡En la casa vieja! ¡Está en la casa abandonada! ¡Pinche gorda! Ya saben lo que tienen que hacer. ¡No, no, sí, jefe! ¡Vayan por ellos! ¡Han de ser de los contras estos, cabrón! Ayúdame, cabrón, pesa un chingo. Ni madre, ahí te le echas, cabrón. Carga la pinche huevón. Amigos, seguimos en la casa. Nos han pasado muchas cosas, cosas extrañas, cosas de las cuales no tenemos explicación. ¿Qué es lo que más tiene esta casa? No lo sabemos, pero vamos a descubrirlo. Seguimos aquí y espero que ustedes... ¡Avísala atrás! ¿Grabaste, güey? Sí, lo tengo. Amigos, es algo que solo lo podrán ver aquí, en el Fear, The Fear Files. Sí. Corte, güey. Tú, llorón, levanta la cabeza. ¡Están hablando, cabrón! ¿Cómo te llamas? André. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. Tú, cabrón, ¿cómo te llamas? ¡Te están hablando, puto! ¡Ulises! Habla más fuerte, marica. No te escucho. ¡Ulises! Bien, bien. ¿Y tú? ¿Quién eres? El mono. ¿El mono? Sí. ¿Qué pinche nombrecito es ese, cabrón? Tú, trae un pinche plátano para entretener a este cabrón. Aquí se lo tengo, jefe. Chivo. Mande, jefe. Ven para acá, güey. ¿Qué pasó, patrón?
Quiero que vayas y esperes al huevo y al pelavacas. Si ve que echas un vistazo para ver si no hay algún otro cabrón por ahí escondido. Póngase verga, mijo. Órale. Simón, jefe. No manches, Axel, la neta, no me gusta esto. Nunca me ha gustado que todas nuestras pinches evidencias sean falsas. Esto va en contra de mi trabajo, te lo he dicho. Sí, Michelle, mira, tú solo a tu chamba, ¿ok? Mira, tú eres la medium, la presentadora con poderes sobrenaturales de este show, entonces es lo que tienes que hacer. Pero es que tú nunca has entendido que yo realmente sí soy medium. Sí, Michelle, pero mira, esas cosas, por así decirlo, son imposibles de grabar en cámara. ¿Qué va a pasar con el programa el día de mañana cuando la gente se dé cuenta que no tenemos ni una chingada evidencia? ¡Apaga la cámara, cabrón! No apagues nada, cabrón. ¡Apárate la cabeza, pendejo! ¡No nos tienes! Pues qué comen. Baje la vista, cabrón. Los tres mirando la tierra. Ni pedo, compa. Así es el jale. ¿Qué rollo? ¿Qué onda, chivo? ¿Qué haciendo? Nada, de aquí, terminando de enterrar a estos cabrones, pinche. Toma tu chingada cámara, cabrón. Ah, cabrón, a verla, Simón. ¡Cállense, cabrones! ¡Casi aquí están! ¡Hincados a un lado! ¡Cállense! Jefe, ya enterré a los pinches panzones esos. Muy bien. ¿Qué caritas arriba? ¿No tengo un machito? ¡Muestren sus pinches caritas! ¡A ver! ¡Caritas! ¡Levanten la carita! A ver, muestren sus pinches caritas. El chingoncito, el putito. Ay, ¿tú quién eres? Miren nomás. ¿Y tú por qué lloras? ¿Quieres llorar en serio? No hay, aguantan nada. Que... A ver tú, Ulises. Cállate, niña. Mi huevo. Tú, cabrón. ¿Por qué nos grabaron? ¿Te gusta grabar gente, cabrón? ¡Ya les dije! ¿Por qué nos grabaron? ¡Ya les dije que venimos de una televisora! ¿Qué no entiende? ¿Qué estaban grabando? La niña cuchillada. ¡Fantasmitas! ¿Veniste a grabar fantasmitas? Muestra tu cara a la cámara. Fantasmas no existen, cabrón. Les gusta grabar cosas. Las apariciones no existen. El muerto al pozo y el vivo al gozo. No hay más. Y ahí ustedes, ahí les hablan. Es que andan grabando al fantasma de la niña cuchillada. Hey. ¿Ya crees esa mamada, güey? ¿Te la crees, mi pelavacas? No, hombre, no mames. Hey, chivo. Huevo. ¿Qué pasa, jefe? Estos morros no me dan confianza. Nada, jueta. Mientras son peras o son manzanas, jefe. No los vamos a tronar. Ese pinche enano, jefe, nos grabó en la casa. No me agrada. ¿Cómo que nos grabó, güey? Nos grabó cuando estábamos. No mames, ¿cómo que nos grabó? Sí, señor. Ya deja esa pinche camarita, güey. Bájese todas las cosas de la camioneta, órale. Sí, man, jefe. Ahorita mismo estos güeyes nos van a decir para quién trabajan. Sí o sí. ¿Qué no entiende?
Cállate. Mantén la vista al suelo, cabrón. Van a levantar la cara. Solo cuando yo les diga. ¿Entienden? A ver tú, el llorón. André, ven para acá, cabrón. Tráetelo. No, ¡véngase no, para acá, favor, cabrón! No, ¡no se lo lleve! ¡No, no, por favor! ¡No! ¡Cállense! ¡No! ¡Maldita sea, mono! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Órale, cabrón! ¡Ah! ¡Órale, cabrón! ¡Ah! A ver, déjale un poquito de agua, güey. La chicharra. No, no. Déjale agua. No, 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 por favor. No, 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 por favor, no. Intensos. ¡Déjenlo! Por favor, no, por favor. ¡Cállate! ¡Déjenlo! ¡No, no, 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 no! ¡La chingada, culero! ¡André! Otra calentada, jefe, con la chicharra. Vete ese güey. Por favor. ¿Por qué nos grabaron, Andresito? Jefe. Ya no tiene signos no, vitales. No. Se infartó este cabrón. Se lo cállense, llevó San Vergas. ¡Cállate! 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 Te callas. ¡Cállate! ¡Por un niño! ¡Que valga verga! ¿Tenemos a alguien con valor? Se creen muy chingones juntos, ¿no? ¡Ay, tú dices! ¡Puto mudo! ¡Órale, pinche guacho conero! ¡Cabrón! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Silencio. Te crees muy chingón, ¿verdad, Ulises? Tráiganse ese cabrón para acá. Otra mandadita. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cállate! A ver, yo era solo un niño, hijo de su pinche madre. Vas a ver. ¡No, no, no! ¡Desabrocha el pantalón, güey! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Todos se callan ya! ¡Me quiebra todo el pantalón! ¡No me quieres parar! ¡Puta puta culpa, idiota! ¡Te dije que nos fuéramos! ¡Te dije, vámonos! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¿Tienes miedo? No. ¡Muéstrame tu cara! ¡Muéstrame tu cara, te dije! ¡No, no me grabes! ¿Y usted qué piensa de esto, jefe? ¡En tus huevos, cabrón! ¡Eso, verga! ¡Adiós! Se los cargó la verga. ¡Es tu pinche culpa, Axel! A esos dos ya se los cargó su puta madre. Se lo juramos. Voltea, putito. ¿Qué es lo que quieres? Si saben que este es un lugar privado de actividades nocturnas. ¿A poco creyeron que el cuento ese de la niñita acuchillada le inventaron los pueblerinos? Por supuesto que no, chavos. Eso lo inventamos nosotros. ¡No es cierto, sea verdad! ¡Cállate!
suéltela, suéltela, suéltela. ¡Cállate, hocico! ¡Se lo juramos! ¡Nosotros nada más somos unos jóvenes de una televisora! ¡No somos personas malas! ¡Déjenos entrar! ¡Párate! ¡Te juramos que no vamos a... ¡Párate! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Calladita! ¡Entiende! ¿Qué quieres? No te voy a hacer nada. Ay, no. No. ¿Qué es lo que quieres, cabrón? Suéltala, güey. ¡Suéltala! Apúntale a este cabrón. A ver, ven. ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! ¡Ah! Mira. Salió la noviecita. No. ¡Déjala! Ya, tranquila, no te voy a hacer nada. Mírame. No. Mírame. ¡No es que le he generado! ¡Cállate! Mírame. ¿Cuál es lo que quiero, güey? Ay, hueles muy rico. A pesar del atreo, hueles como a esencia de flores. El aroma de flores. Clara cocina. Amarro. Ve, aquí está el novio celosito. Oye. ¿Quieres saber también a qué hueles? No. Esto lo voy a decir. Dígase lo que seas. Hueles a miel. ¡No! ¡Déjalo! ¡No! ¡Déjalo! ¡Cabrón! ¡Cállate! ¡Déjala, cabrón! ¡Quítate! ¡Quítate! Platillo, jefe. Cuando se resisten es más sabroso. Firma. No vale más, cabrón. Vamos a pelarnos. Vamos a darles pelea a estos cabrones. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Déjalo! ¡Me la mato! ¡Puta madre! ¡Hija de tu pinche madre! ¡Te cargo la verga, pendejo! ¡Vayan por los otros! ¡No los dejen escapar! ¡Apúrate, huevo! ¡Jálale, güey! Por aquí andan estos cabrones, no deben andar lejos. Mira. ¡Qué huele! ¡No, corre, cabrón! ¡Corre, Michelle! ¡Fuérale, güey! ¡Párate, cabrón! ¡Córrele, huevo! ¡Córrele! Si puedes, Michelle, si puedes. Sí. ¡Hola, Frank! ¡Córrele, córrele! ¡Síguenos! ¡Párense, cabrones! ¡Que te pares, te digo! ¿A qué lo vamos a amarrar, güey? ¿A qué se la van a pelar, güey? ¡Jálale! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Aquí están, aquí están, güey! ¡Aquí están, aquí están! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Toma, Michelle! ¡Toma, Michelle! ¡Toma! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta! 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 ¡Puta!
madre! ¡Tú tu madre! ¡Muérete, perro! ¡Muérete, perro! ¡El viaje, cabrón! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Déjalo, espera. Ahora. Matamos al enano, pero la ruca se nos escapó. Me lleva la chingada. Nunca pueden hacer algo totalmente bien. Ya saben lo que tienen que hacer. Llévense estos cabrones. Pero ya, les ponen mucha cal. Los espero en el carro.